Ok, bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Ya con anterioridad habíamos dividido el rostro en tres segmentos. Un segmento correspondiente a la zona de la frente, que es en este caso es el tercio superior, desde el trigema hasta la glabela, luego desde la glabela subnasal, que sería el tercio medio, y del subnasal hasta el natio sería el tercio inferior. Habíamos conversado sobre la cara y dentro de la cara habíamos hablado de los cabellos. Y vamos a hacer más énfasis en las diferenciaciones en cuanto a la implantación del cabello. Entonces, en el caso de los cabellos, recordemos que hay un recorrido en el contorno superior, lateral y posterior de la cabeza, y que lo podemos presentar, lo podemos observar en distintas formas de inserción. También, obviamente, los cabellos, los apéndices pilosos. Vamos a tener varios tipos que ya hemos visto anteriormente: longitudes, colores, densidades, distribuciones, clases, y también la distribución o la presentación de la alopecia, sea una alopecia total o una alopecia areata. En este caso, en la forma de inserción, vamos a observar en la vista frontal y lateral la implantación del cabello sobre la frente. Puede ser angular, como lo vemos en la primera imagen, que hablábamos del pico de viuda. O sea, vamos a observar que se inserta en forma de punta sobre la frente, condicionando dos segmentos rectilíneos o dos segmentos curvilíneos. Eso también lo vamos a describir con énfasis. Vamos a tener una inserción circular sobre la frente y una inserción cuadrangular, que se inserta precisamente en forma de recta sobre la frente. La cabeza, cuando hablábamos de la cabeza anteriormente, nos referíamos si era pequeña, si era grande, si era mediana, y la relación precisamente de esta cabeza tiene que ver con cómo lo observamos con respecto al cuerpo. Claro, en este caso, este criterio solamente nos va a servir cuando tenemos al individuo enfrente o cuando en el video podemos observar o en la fotografía el cuerpo completo del individuo. Si no, no vamos a poder establecer bajo este criterio. Por ejemplo, en el caso de la guía de la Foxy, nosotros vamos a observar que la cabeza puede ser pequeña, mediana o grande, dependiendo de cuánto en proporción corresponda la medida de la cabeza en función del cuerpo. Entonces, si es pequeña, vamos a observar que presenta más de 7 medios de las cabezas de altura, como vemos en el primer caso. Y vamos a ver mayor una cantidad, si calculamos esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a medir, inclusive en una fotografía, podemos medir desde la parte más alta de la cabeza hasta lo que sería el natión, la parte más baja y de lo que sería el mentón. Entonces nosotros vamos a medir esto y luego medimos el cuerpo, y simplemente lo que vamos a hacer es dividir la medición de la altura completa, o sea, que nos da, independientemente sea proporcional en la fotografía o en el video, y le vamos a dividir lo que nos dé solamente la cabeza y nos va a dar esta proporción. En el caso de la mediana, vamos a observarla entre 7 y 7 y media cabezas de altura. Es decir, este es el límite inferior de la cabeza de altura. En el caso del grande, vamos a observar que se presentan menos de lo que serían las 7 cabezas de altura, porque la cabeza es muy grande. Ahora, vamos con la proyección de la cabeza. En el caso de la proyección de la cabeza, esto nada más no va a servir cuando está lateral, en vista lateral, porque sea derecha o izquierda, y vamos a observar el contorno en el borde posterior de la cabeza, con base a tres figuras geométricas. Recuerden que hablábamos en principio de que las figuras geométricas aquí iban a ser
fundamentales en todo este proceso de descripción. Entonces vamos a tener una proyección recta, que sería esta, donde el contorno presenta una forma más bien aplanada, una ovalada, donde el contorno tiene una curvatura un poco más pronunciada, pero sin un pronunciarse tanto el opistocráneo, y un contorno totalmente, una curvatura muy pronunciada, que sería esto. Aquí lo vemos otra vez, y luego la proyección de los cabellos, que ya lo habíamos observado, angular, circular o cuadrangular. Ahora, en el caso de los tipos de apéndice espinoso, habíamos hablado de que había un cabello leiótrico, lisiótrico, que en términos convencionales pudiera decirse lacio, donde se proyecta recto, rígido, desde la raíz hasta el final, como en este caso. Lo podemos tener ondulado o también denominado meiótrico o simótrico, donde tiene ondas poco pronunciadas y sueltas, o lo podemos tener rizado bulótrico, que mantiene una forma de S o enroscado, y dentro de esto podemos tener este que es lanoso y este que es grano de pimienta, que es en forma espiral y de aspecto muy lanudo, como en el caso de la gran proporción de comunidades negras. Y podríamos agregar, para poder describir las personas que tienen dreads o dreadlocks o las rastas, porque aquí el cabello va a estar más bien tejido. En el caso de la longitud, ya habíamos hablado de cabellos cortos, cabellos medianos y cabellos largos, que es lo que generalmente nosotros vamos a encontrar. Sin embargo, vamos a poder especializar más esta clasificación si establecemos si hay cabellos muy cortos o muy largos, particularmente en el caso de los varones. En el caso de los masculinos, no vamos a poder encontrar personas que están rapadas, y allí estaríamos hablando de cabellos muy cortos, que están muy pegados al cuero cabelludo. En el caso de los cabellos cortos, como bien habíamos mencionado en la clase anterior, el cabello se va a proyectar hasta la altura de las orejas, más o menos, tanto en mujeres como en hombres. En el caso de los medianos, el cabello se va a proyectar hasta la mandíbula, específicamente un poquito más abajo de los gonios. Y en el caso del cabello largo, el cabello se proyecta por encima de los hombros, aproximadamente, o por lo que sería el vientre que observamos, o el final del vientre, el deltoides, a nivel del hombro. A nivel del hombro, enfocado obviamente hacia lo que sería el húmero en el brazo. Sin embargo, en el caso del cabello muy largo, es que precisamente trasciende por debajo de los hombros, mucho más abajo de ese borde inferior del deltoides, y puede alcanzar incluso la región de las crestas ilíacas a nivel de las caderas, o más aún. Ya habíamos visto, precisamente, nosotros habíamos visto esta clasificación primaria. Luego tendríamos el color. Nosotros ya habíamos mencionado que podemos encontrarlo negro, castaño oscuro o castaño claro. En el caso de castaño oscuro, en muchos países se denomina café. Entonces, esto hay que adaptarlo, obviamente, al país, porque muchas veces el color castaño se asume que es el claro. Y el café se asume que es el color marrón oscuro. Rojizo, rubio oscuro o rubio claro, entrecano, aunque en este entrecano también pudiéramos mencionar simplemente grisáceo, y canoso, pudiéramos referir el color blanco. Ya lo habíamos mencionado. En las dimensiones también. Ahora también nos lo vamos a tener. El cabello, si es abundante o no abundante, independientemente de la longitud. Independientemente del largo, hay personas que tienen el cabello muy abundante, o sea que es muy tupidito. En cambio, hay otras personas que lo tienen bastante poco cabello, que sería no abundante. Entonces, en el abundante no se va a evidenciar el cuero cabelludo, o sea, no se ven blancos, no se ven claros en ninguna parte del cabello. Y esto puede ocurrir en hombres o en mujeres. Mientras que en el caso de los no abundantes, se van a evidenciar partes del cuero cabelludo.
Esto tiene que ver con la densidad. En el caso de la alopecia, que ya habíamos hablado de que puede ser alopecia total o alopecia areata, dentro de esas clasificaciones, incluso de la alopecia, del patrón del calvicie, nosotros vamos a observar una serie de tipologías que nos van a permitir a nosotros referenciar una caracterización específica con respecto a estos efectos. Aquí tendríamos entonces la escala de Hamilton-Norwood. Esta escala de Hamilton-Norwood nos va a permitir a nosotros establecer, como ya bien dije, una tipología, y en esta tipología tendremos a la tipo 1, que inicia el retroceso del cabello, pero aún no es muy apreciable en la parte frontal. Veamos aquí, en este esquema. Este esquema es el que nos va a ayudar a nosotros precisamente a poder establecer diferenciaciones específicas. Aquí nosotros vamos a tener al frente la raya de la frente, que es esta, que la vamos a apreciar aquí donde estoy señalando con el cursor, con la flecha, y no, 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 no solamente esta, sino vamos a ver la raya lateral, que va a ser derecha o izquierda. Aquí tenemos el patrón, toda esta raya de la frente, que es donde generalmente nosotros asumimos cuál es el tipo de implantación del cabello. Mientras que en la parte de la coronilla del vértex vamos a tener el patrón de calvicie craneal, que son los dos patrones que nos van a mostrar, uno a nivel frontal y lateral y otro a nivel del cráneo, de calvicie craneal, que sería realmente a nivel del vértex, que es la parte más alta de la cabeza. En este caso, si nosotros vemos una persona con tipo 1, va a iniciar precisamente el retroceso del cabello, pero no lo vamos a poder apreciar de forma amplia. El tipo 2 va a comenzar con la pérdida de cabello en la región temporal. ¿Cuál es la región temporal? Acá. Recordemos cuando vimos el cráneo, tenía hueso temporal, la región temporal sería esta hacia la sien. Y se empiezan a dibujar las entradas. O sea, todo esto, cuando tenemos entradas, estaríamos en presencia, o cuando vemos una persona con entrada, estaríamos en presencia de una alopecia tipo 2 según esta escala. En la escala del tipo número 3, vamos a observar pérdida de cabello en la coronilla, es decir, aquí a nivel del vértex, y en esta fase se considera que ya comienza una alopecia o calvicie de forma generalizada y se sigue perdiendo cabello hacia la zona frontal. En el caso del tipo 4, la pérdida de cabello en la coronilla se va ampliando. O sea, ya se va, vamos a observar que hay una extensión de esta alopecia areata, y en la zona frontal la pérdida de cabello ya es superior a la del estado 3, donde también va incidiendo a nivel de la raya de la frente. En ambas zonas vamos a ver zonas despobladas que van a quedar separadas por una zona o por una franja de apéndice piloso de pelo, de cabello. En el caso del tipo 5, ya la coronilla y la frente están separadas solamente por una zona estrecha, una franja estrecha de cabello. Y si lo vemos desde arriba, que sería una vista vertical, la zona que aún se conserva, que conserva apéndice piloso, va a dibujar más o menos una forma como de herradura. En el caso del tipo 6, nosotros vamos a observar que comienza una unión precisamente en las zonas calvas o en las zonas de alopecia areata de la región anterior y posterior, y se va ensanchando la zona afectada. Y en el tipo 7 ya solamente queda una parte estrecha del cabello que se extiende hacia las orejas. O sea, en esta parte ya no hay cabello y nada más quedarían estas dos. Acuérdense que aquí estamos hablando de alopecia areata. Cuando hablamos de alopecia total, bueno, no hay pelo en ningún lado, no hay cabellos en ningún lado. O sea, aquí vean que aquí esta persona además tiene poco cabello. Vean que a nivel de la coronilla, véanse que ya se está perdiendo el cabello, y hay una, ya aquí el paso del tipo 2, que era la evidencia de las entradas, a estar generarse una franja entre estas dos zonas. Aquí lo vemos mucho mejor.
Vean acá, en el caso del tipo 1, vamos a observar que no es evidente, no hay una evidencia amplia de la pérdida de cabello, poco en la raya lateral, en la raya frontal tampoco hay. Vean que si lo vemos en forma vertical, ya vamos a ver, apreciar un poco las entradas. Unas pequeñas entradas, luego, en el caso del tipo 2, que lo vemos acá, el tipo 2, vean que las entradas están más acentuadas, mucho más acentuadas que en el caso del tipo 1. En el tipo 3, vean, las entradas están mucho más acentuadas, pero todavía no se ha observado una afectación total. O sea, vamos a tener de lo que sería el tipo 3, vamos a tener dos posibilidades. El tipo 3, que solamente afecta las entradas, y el tipo 3, donde hay una incidencia en el vértice, que como le decía antes, en la coronilla, pero técnicamente vamos a decir que hay una incidencia en el vértice. No podemos poner un informe pericial que es en la coronilla. En el caso del tipo 4, vean que el vértice está mucho más afectado con esta alopecia areata, que está focalizada a nivel de esta zona, y una incidencia a nivel del desplazamiento que va de anterior a posterior de la invasión precisamente de la alopecia a nivel de la raya de la frente, la raya frontal de la frente, que va impactando precisamente, acercando y generando una incidencia sobre la franja de apéndice piloso que está separando la alopecia areata que observamos a nivel del vértice con la que está a nivel frontal. Vemos entonces el tipo 7. Lo vamos a ver acá, en el caso del tipo 7, vean que la expansión es mucho mayor, ya las entradas no son entradas, sino que la parte frontal, básicamente que es una isla, un espacio mucho más pequeño de lo que sería la incidencia de la invasión por parte de la alopecia a nivel frontal. Y vamos a tener entonces también algunas tipologías. En el caso de la tipo 5, vean que hay una incidencia mayor, ya se va a expandir. En el caso de la alopecia areata en el vértice, hacia los laterales, no solamente a nivel anteroposterior. En el caso de, vamos a tener el tipo 3A, que si vemos acá, bueno, ya aquí hay un, disculpen el número. La tipología A de lo que sería el 3, ya hay una incidencia de lo que disculpen, en la tipología de del 3A, vamos a ver aquí, que bueno, esta es la como una subtipología, que vemos aquí, solamente incidencia a nivel de los laterales, de la raya lateral, o pudiera haber una versión donde en el caso de esta, vean que ya no, la raya no tiene una parte frontal a nivel medial, sino que está completamente despoblada. En el caso de la 2 tipo A, vean que si sí hay un poblamiento todavía acá, pero no tiene incidencia sobre las otras. O en la 4 tipo A, vean que simplemente es una invasión uniforme hacia atrás del sentido anteroposterior, mientras que en la tipo 5A hay un despoblamiento total en la zona media, pero con recubrimiento a nivel de los apéndices pilosos en los laterales y en la porción posterior del cabello. Entonces, si volvemos acá, entonces vamos a la tipo 6. La tipo 6, vean que la alopecia areata a nivel del vértice está extendida no solamente desde un sentido anteroposterior, sino en un sentido lateral-lateral. Y lo podemos apreciar no solamente en lateral, sino que lo vamos a apreciar a nivel de lo que sería una vista vertical. Vean que la franja de pelo o la franja de apéndice piloso que queda aquí es mínima. Mientras que en la tipo 7, ya nosotros vamos a ver que básicamente no hay alopecia areata, sino que hay una alopecia extendida en toda lo que sería la región frontooccipital,
y pasando obviamente por los parietales, y solamente vamos a observar cabello a nivel de una franja lateral que se extiende desde las patillas hacia toda la región supraoral, o sea, supraauricular, que es por encima de la oreja, y postaural o postauricular, que es por detrás de las orejas, alcanzando solamente la parte inferior de la nuca. Y lo vemos aquí también a nivel vertical. Ahora, cuando se tiene pelo, o sea, cuando se tiene cabello, incluyendo a los que tienen alopecia areata, vamos a tener nosotros también una distribución que debemos referir. De la distribución vamos a observar cómo es la disposición de ese cabello hacia un lado o hacia el otro. Obviamente esto se relaciona también con el peinado de forma cotidiana. Esto lo vamos a ver en vista frontal. Podemos verlo hacia la derecha, es decir, el cabello se va a proyectar hacia la derecha, o se puede proyectar a la izquierda, suponemos que es a la izquierda, o hacia adelante, que se orienta hacia el plano anterior, hacia atrás, porque el cabello se orienta hacia el plano posterior, hacia el plano occipital, hacia arriba, porque el cabello se proyecta hacia el plano superior, como cuando las personas tienen pinchos, o lo que llaman pinchos, el cabello se hacia arriba como parado, y el cabello partido, que el cabello es dividido por la línea medio sagital. Sin embargo, no nos vamos a poder establecer también, por ejemplo, que esté partido hacia la derecha, es decir, que la mayor proporción esté hacia la derecha, o partido hacia la izquierda, la mayor proporción esté hacia la izquierda. Entonces allí no vamos a decir que está partido en la línea media sagital, sino en la línea parasagital. O sea, de la línea media sagital, que es esta donde está esto, que es en la parte media, la línea parasagital sería hacia un lado o hacia el otro. Ahora, ya habíamos hablado del fototipo, que lo habíamos referido, y la adaptación en el caso de los latinos está referido precisamente a tener personas con piel clara. O sea, que referido a Fleur Clan, si estamos hablando de los fototipos 1 y 2, entonces ya habíamos mencionado en la escala de Fitzpatrick, que eso es importantísimo, que nosotros hagamos referencia a cuál escala estamos trabajando. En el caso de los trigueños, vamos a tener fototipos 3 y 4, ahí entraría la catalogación de los trigueños, y los oscuros, los fototipos 5 y 6 de esta escala, como lo vemos acá. Ahora bien, cuando hablamos de la conformación de la cara, porque ya habíamos hablado, ajá, de algunas partes en general, pero la conformación general de la cara, nosotros vamos a utilizar la escala o la clasificación de POP. La clasificación de POP, no, POCH, nos establece precisamente que hay 10 tipologías de rostro. Entonces nosotros podemos mencionarlo en función precisamente del contorno, como vemos acá, el contorno, aquí, esto es lo que vamos a tomar en cuenta, no más que eso. Y vamos, o sea, por delante de las orejas, o sea, a nivel del tráneo o del preaural, la región preaural, vamos a tener cara un poco más ovalada y otras caras que son ovales invertidos, otras caras que son romboidales, otras caras que son cuadrangulares. Cada una de estas nos va a permitir referir cuál es la tipología del rostro. Sin embargo, aquí es bien importante tomar en consideración que por los procesos de mestizaje que existen en nuestras comunidades, en nuestras poblaciones, en algunos casos la cara no va o sea, no va a permitir que tú lo clasifiques en una sola tipología. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones lo que sería el tercio superior va a responder a una tipología de cara y el tercio inferior a otro, o el tercio medio inferior a otro. Entonces, esto también tenemos que considerarlo, que no podemos forzar la clasificación. O sea, no es que es solamente en estas 10 tipologías de cara, o sea, si no está homogéneamente en una, entonces no vamos a poder realizar la descripción, sino que si no está, porque el tipo de población es muy variada,
Particularmente, como ya mencioné, en nuestros países latinoamericanos y en especial en estos momentos donde la migración es parte de, o la migración está intensificada, esto hace que toda esta diversidad que hay en otros países se una a a unas clasificaciones específicas, que no. A unas clasificaciones específicas que no, que quizás no tenemos considerado. Y esto, bueno, hay que tenerlo en cuenta dentro del área de morfología facial forense, esa variabilidad. Sin embargo, desde el punto de vista, digamos, anatómico, desde el punto de vista incluso categorial, esto nos sirve para poder hacer las referencias. Igual nosotros vamos a estar realizando algunos ejercicios. Ahora, en el caso de la frente, la vez pasada hablábamos del contorno de la frente, la forma como se presenta, pero no habíamos hablado sobre la altura y la anchura de la frente. Entonces, en este caso, este es un criterio, recuerden, cualitativo. O sea, esto no es un criterio cuantitativo. Entonces, como es un criterio cualitativo, bueno, ya habíamos indicado que la frente comienza en el triquion, que es el nacimiento del cuero cabelludo, hasta la altura de la glabela o de los arcos superorbitarios, que es el borde superior de las órbitas, acá, de las órbitas oculares en este caso. Ahora, la altura la vamos a observar en vista frontal y en vista lateral, cualquiera de las dos, y se toma como referencia esa proporcionalidad en base a las líneas que dividen los tercios faciales. Entonces vamos a hablar de una frente baja que sea menor a la tercera parte de la dimensión del rostro. Es decir, nosotros vamos a hacer una medición proporcional y en función de ella establecemos nada más la región de la frente y si es menos de la tercera parte de la dimensión del rostro, vamos a considerar que es baja. Si estamos en igual a la tercera parte de la dimensión del rostro, vamos a considerar que es mediana, pero si es mayor a la tercera parte de la dimensión del rostro, vamos a considerar que es alta. Bueno, ahorita vamos a hacer unos ejercicios precisamente para eso. Entonces vamos a tener también frentes estrechas, frentes medianas y frentes anchas. Entonces, ¿qué vamos a considerar aquí? La posición en la que se encuentre, obviamente aquí, con respecto a lo que sería las consideraciones de la ubicación en cuanto a los ectoconquios o en el exocampio, es decir, el rabito del ojo. Si la vemos que está por dentro del rabito del ojo, o sea, del exocampio, vamos a considerar que es estrecha. Si está exactamente está condicionada o está en función de el nivel de ese exocantium, entonces vamos a considerar la mediana, y si está por fuera de eso, vamos a considerar la ancha. Recuerden que la frente va a llegar hasta aquí, entonces vamos a observar cuáles son los bordes que se gestan allá. Ahora, nosotros vamos a poderla ver lateral también, vamos a considerar si la frente es prominente, donde en estos casos el perfil de la frente sobresale del plano facial. O sea, el plano facial es este. En el plano facial, nosotros colocamos incluso una línea aquí del plano facial, que vaya desde el triquion hasta el napion, y si sobresale eso y se forma una curva, vamos a considerar que es prominente. Si es vertical, el perfil de la frente se mantiene precisamente en este plano facial. Si es semioblicuo, como lo vamos a ver acá, vamos a observar que el ángulo de inclinación va a fluctuar entre 0 y 20 grados, y para eso esto va a ser importante todo el tema del análisis angular facial. Y luego nosotros vamos a tener, por ejemplo, lo que sería el oblicuo. El oblicuo, el ángulo de inclinación es mayor a 20 grados. Entonces, es importante también establecer que cuando posicionamos las imágenes a incidencia y a trazar las líneas anatómicas faciales en un plano sagital, debemos contar con la mayor cantidad de líneas posible, porque en ocasiones no se puede evidenciar todas esas líneas en los diferentes ángulos
en el caso de las cámaras, cuando están de arriba hacia abajo, por ejemplo, en el caso del video, o por la presencia de las prendas o los objetos como gorra, como zarcillos, o sea, aretes, quizás incluso lentes, o incluso prendas que tienen que ver con perforaciones o implantes subdérmicos que pueden hacer que se distorsione la imagen. También, bueno, hay que se incluyen pañoletas, collares, todo eso. En el caso de las imágenes frontales, vamos a tener la prioridad por las líneas que atraviesan los segmentos faciales duros del esplanocráneo, es decir, del macizo facial del rostro. Acuérdense que el esplanocráneo no incluye la frente, por lo que es recomendable, por eso, tomar solo como referencia la línea del vértice, que es el punto más alto de la cabeza, debido a que este es más fácil que se confunda por el volumen del cabello, porque si el cabello es un poquito bombado, no vamos a poder encontrarlo de forma muy rápida. Tenemos que tomar en cuenta la distancia focal en el caso de la cámara y el mismo ángulo de la cámara. Sin embargo, cuando ampliamos las imágenes a escala, pueden emplearse esas líneas más próximas al vértice, como en el caso del triquion o la glabela o el ectoconquion, que es el que estamos hablando, que queda en el rabito del ojo, que también es denominado exoconquion, pero después vamos a entrar en eso. Entonces, en función de esto, nosotros vamos a tener las caras que ya vimos, las 10 caras. Entonces vamos a tener una cara, la primera, una cara elíptica, que donde vamos a encontrar que el primero, el segundo y el tercio, o sea, los tres tercios faciales están prácticamente equilibrados. En el caso de la forma 2, que es la oval, vamos a tener que el tercio facial es un diámetro, el primer tercio facial, que es el facial superior, tenemos que es de un diámetro mayor, mientras que el segundo tercio facial o el tercio medio va a ser de un diámetro intermedio y el tercer tercio facial o el tercio inferior es de un diámetro menor. Esto lo vamos a poder evidenciar de forma amplia cuando nosotros estamos evaluando, examinando cada uno de esos tercios. En el caso de la forma 3, que la vamos a denominar oval intermedia, oval invertida, disculpen, lo vamos a tener que el primer tercio facial o el facial superior, el tercio superior es de un diámetro menor, mientras que el tercio facial medio es de diámetro intermedio y el tercio facial inferior es de un diámetro mayor, o sea, al contrario del primero que vimos. Por eso se denomina oval invertida. En el caso de la forma 4, es una forma redonda, donde el segundo tercio facial o el tercio medio es más ancho que los otros dos. En el caso de la forma 5, en la forma rectangular, en este caso el rostro va a presentar una frente alta, vamos a ver un rostro alargado y que tiene una proporcionalidad en cuanto a su anchura entre el primero, el segundo y el tercer tercio. Y está muchas veces. En este caso, en algunos casos, vamos a poder asociarlo con calvicies coronales. En el caso de la forma 6, es cuadrangular. El rostro, en este caso, va a presentar lo que sería una frente baja, normalmente en cuanto a la forma, un poco achatado, o sea, corto, y proporcionalmente ancho en cuanto a los tres tercios faciales. En el caso de la forma 7, que es romboidal, el segundo tercio facial es más ancho, no, no, o sea, vamos a verlo a nivel de lo que sería la anchura vistigomática en comparación con el primero y el tercer tercio facial. En el caso de la forma 8, que es trapezoidal, nosotros vamos a observar allí que se trata de un rostro, una cara, con el tercer tercio facial o el tercio inferior, que es más ancho y es más alto que los otros dos. Ahora bien, cuando nosotros estamos también en presencia de lo que sería una forma 9, vamos a tener un trapezoidal invertido, y en ese trapezoidal invertido tenemos un primer tercio facial que es más ancho
y alto, que es el segundo y el tercero. Y en la forma 10, la décima forma, nosotros vamos a encontrar que las entradas del cabello, o denominada también pentagonal, porque tiene cinco lados, las entradas del cabello son más pronunciadas en el primer, en lo que sería el primer tercio. Entonces, ahora vamos a verlos con la, en el primer tercio y en el tercer tercio, eso es algo importante también, este va a ser ligeramente más agudo. Entonces vamos a verlo con las imágenes, que creo que va a ser mucho mejor acá. Si vemos este, que sería el, la forma 1, que es la forma elíptica, como ya mencionamos, vean que hay un equilibrio entre el primero, el segundo y el tercer tercio, entre el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Mientras que cuando vemos la segunda forma, que es la forma oval, vamos a tener, o sea, va a parecer como una especie de huevo de postura de gallina. Nosotros vamos a ver que aquí el diámetro, el primer, el tercio superior, como también llamado anteriormente tercio cerebral, vamos a observar que tiene un diámetro mayor, y el segundo tercio, que es este, va a ser intermedio, mientras que el tercer tercio es bastante corto, o sea, es menor al otro. En cambio, en este, en la forma 3, que estamos en presencia del oval invertido, es el contrario de esto. Si este parece una cabeza de bombillo, de foco, en cambio aquí no, aquí va a parecer una especie de pera, pera la fruta. Entonces miren que el tercio facial superior es de un diámetro menor que lo que vamos a apreciar en el segundo tercio o el tercio medio, que es de un diámetro intermedio, y el de abajo es un tercio facial de diámetro mayor. Ahora, cuando vamos a la forma 4, que es la forma redondeada, vean que a nivel del diámetro bicigomático, o sea, de cigoma a cigoma, es mucho más ancho que el resto de los otros dos. Esto es lo que va a dar precisamente la cara redondeada. En el caso de la forma 5, que es una forma rectangular, aquí nosotros vamos a encontrar una frente que es alta, que el rostro es alargado y es proporcionalmente ancho. En el caso del primero, el segundo y el tercer tercio, es una forma, una cara como la de Clark Kent, como la de Superman. En este caso, cuando vamos a la cara cuadrangular, que es la forma 6, el rostro, vamos a observar que presenta esa frente baja, pero es como achatado, como más corto el rostro en general, y es proporcionalmente ancho en sus tres secciones. Vean que en estos dos casos, lo que va a diferenciar realmente es el tercio superior en cuanto a la altura, pero hay una anchura que vamos a ver a nivel del diámetro bigoníaco, es decir, entre los dos gonios en la mandíbula. En el caso de lo que sería la forma 7, que es la forma romboidal, precisamente porque es como un rombo, vamos a observar que el segundo tercio es más ancho, o sea, la región bicigomática, en comparación con el primero o el tercero, pero no es lo suficiente ancho como para mostrar una cara redondeada, que es la definición se pudiera confundir, pero no lo suficientemente ancho porque los otros dos segmentos tienden a ser un poco más cuadrangulares. En el caso de la forma 8, que la tenemos aquí, es la forma trapezoidal, tiene una forma trapezoide. En este caso, el tercer tercio facial o el facial inferior, el tercio inferior, va a ser mucho más ancho y más alto, y vean aquí lo alto, que lo que sería el segundo, el intermedio, que es bastante corto, el primero. En el caso del facial, del trapezoidal invertido, que es la forma 9, vean que aquí, al contrario, el primer tercio va a ser mucho más ancho y alto que lo que expone el segundo y el tercer tercio. Pero no es redondeado, no es redondeado como en el caso de lo que vemos en el oval. Vean que aquí es más cuadrangular a nivel de lo que sería la mandíbula. Y en el caso de la forma 10, que es pentagonal, o sea, tiene cinco lados, vamos a encontrar las entradas, que las entradas del cabello son un poco más pronunciadas,
y que en el primer tercio y en el tercer tercio, que son ligeramente más agudos. Ahora vamos con lo que sería lo que serían las orejas. Ya habíamos hablado sobre la oreja, que tiene varios puntos. Entonces las orejas o los pabellones auriculares están ubicados a los laterales de la cabeza, exactamente en el segundo tercio social, exceptuando cuando estamos hablando de personas con síndrome de Down, que con estas personas la otobase está por debajo, está implantada más abajo del segundo tercio facial o entre el segundo tercio facial y el tercer, o sea, entre el tercio intermedio y el tercio inferior, por unas consideraciones de tipo fenotípicos que tienen que ver con su genotipo. Entonces, acá los pabellones auriculares de forma general tienen una orientación o una forma helicoidal que es bien particular, pero que vamos a ver diferencias entre nosotros y diferencias entre nuestras orejas y, por ejemplo, las orejas de otros primates. En el caso de las orejas, vamos a encontrar un hélix anterior, un hélix superior y un hélix posterior. Vamos a encontrar una fosa triangular que está entre los pilares del antihélix. El antihélix está aquí, estos son los dos pilares, el pilar superior y el pilar inferior. Vamos a encontrar un antitrago que no, o sea, que va a estar contrario al trago, y entre ellos la incisura o canal intertraguiano o intertrágico. En este caso tendríamos acá el lóbulo. Vean que aquí con esta delimitación nos permite hacer esta diferenciación. Y aquí la fosa navicular. Tiene forma de nave. Aquí tendríamos la concha, este con la simba en la parte de arriba. Y esto es lo que nos va a ayudar precisamente a que nosotros podamos hacer diferenciación. Lo primero es si tenemos unas orejas que sean pequeñas, medianas o grandes, desde el punto de vista cualitativo. Si no estamos hablando de la medición, sino lo cualitativo nada más. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos de referencia acá? La línea supraorbitaria, que la vemos aquí, esta raya que estamos aquí, esta línea supraorbitaria, y la línea subnasal, es decir, considerando el subnasal como referencia. O sea, si la oreja se encuentra entre estas dos líneas, la vamos a considerar pequeña, o sea, que no toca los bordes ni a nivel supraoral ni a nivel subaural, o sea, ni con el hélice superior ni con el lóbulo, el borde del lóbulo. La consideramos mediana si los bordes se ubican precisamente entre la línea supraorbitaria y la línea subnasal. Y la consideramos grande si sobrepasa las líneas supraorbitaria y subnasal. Ahora, nosotros vamos a tener también la forma de las orejas. Pueden ser ovaladas, cuadradas, triangulares o circulares. Y aquí recuerden que estamos hablando de la forma macro de la generalidad. En este caso, la ovalada se va a proyectar en una forma ovoidal, como lo vemos aquí, ven la figura geométrica acá, o cuadrada, que la vemos acá, vean que tiene bordes, tiene unos vértices específicos, donde se proyecta una forma cuadrangular alargada o triangular, donde hay una proyección hacia atrás, como si estuviera alada la oreja a nivel del hélice superior y posterior. Vamos a observar que se proyecta una forma de triángulo isósceles. Recordemos que el triángulo isósceles tiene dos lados que son iguales, que en este caso son este y este, y un lado que es desigual, que sería la base. Obviamente lo vamos a ver de forma invertida. En este caso, o circular, vamos a encontrar que se proyecta una forma circular o esférica de la oreja. Habría que medir en la actualidad cuáles son las frecuencias dentro de las poblaciones de esta tipología. Ahora,
Luego vamos a entrar en detalle con la oreja otra vez. Estas son nada más las generalidades. En el caso de las cejas, recordemos, son el área pilosa que se ubica aproximadamente unos 2 centímetros encima del ojo y se puede escribir por su forma y la ubicación. Vamos a tener varias partes: la cabeza de la ceja, que es el extremo medial, el cuerpo de la ceja, el punto de altura o punto de elevación máximo y la cola de la ceja, que es el extremo externo o lateral. De nuevo, habíamos hablado, se pueden haber según la forma que se observa en vista frontal y se toma como referencia la proyección de la cabeza, el cuerpo y la cola de la ceja, vamos a considerar unas que son rectas o también llamadas horizontales, donde la cabeza, el cuello y la cola están al mismo nivel como en este caso, o las podemos ver arqueadas, donde el cuerpo se eleva sobre la cabeza y la cola, las podemos ver oblicuas ascendentes, como en esta. Oblicuos ascendentes, desde lo que sería las colas se van a proyectar hacia arriba, o también la podemos conseguir oblicuas descendentes, donde la cola, más bien en vez de elevarse, se va a ir hacia abajo. Podemos conseguirlo según la densidad, pueden ser pobladas, donde la cantidad es abundante en cuanto a la pilosidad, o la vamos a encontrar semipobladas, donde la cantidad es regular de la pilosidad, y o la vamos a encontrar rala, que son escasas. O sea que la cantidad es escasa de pilosidad. Ahora, aquí tendríamos la ceja y todo lo que sería la región del ojo, pero también lo vamos a describir, porque vamos a tener, después de la ceja, vamos a tener un espacio supra palpebral, que es este espacio que es entre la ceja y el párpado. Vamos a tener un pliegue palpebral superior, que es este, el primer pliegue que vamos a ver. Luego vamos a ver el párpado superior. Vamos a observar una fisura ocular, que es esta que estoy señalando, el lagrimal medial, acá donde está la glándula lagrimal. Vamos a encontrar el párpado inferior y el pliegue palpebral inferior. En el caso del ojo, no lo tenemos que tomar en cuenta. Partes del ojo de forma general o superficial, como lo son la pupila, que es la que estoy señalando, que es la parte más oscura, el iris, que es el donde está la coloración del ojo, la esclera o esclerótica, que es la porción blanca, y el lagrimal lateral. Entonces, la conjuntiva, que no la vamos a considerar, por lo menos no para las descripciones. Entonces, ahora vamos con los ojos en cuanto a las dimensiones, los tamaños. Entonces, si lo vemos en vista frontal, y tomamos como referencia las líneas anatómicas faciales que verticales, en este caso, vamos a condicionar entre, vamos a dividir el rostro en quintos. Es decir, vamos a tomar unas líneas primero, vamos a considerar las dos primeras líneas que tienen que ver con los bordes de los alares, aquí de los alares nasales. Colocamos estas dos líneas, primero de explicar el procedimiento para llevarlos a quintos y después vemos lo de los ojos. Entonces, en quintos, así como dividimos en tercios de superior de craneal a caudal, o sea, de superior a inferior, aquí vamos a dividir en quintos desde medial a lateral. Entonces, las primeras líneas que vamos a considerar son de los alares, entonces de los alares de la nariz, luego hacia y estos alares, vamos a considerar obviamente, luego lo que sería los exocantium, es decir, los bordes laterales de los ojos, y luego vamos a considerar como último, ya serían los espacios laterales totales, donde que ya tienen que ver con los espacios de las orejas, pero ese ya es un borde libre, un borde lateral libre. Entonces tenemos exocantium, luego tenemos el condicionamiento con el endocantium, que se supone que el endocantium y el borde del alar coinciden, pero después vamos a ver que hay unas ocasiones donde no, pero de forma general esta sería la regla. Entonces, si son los ojos son pequeños, es porque el tercer quinto es más ancho que el resto. Es decir, nosotros vamos a considerar que el tercer quinto, que es este, el del medio, es más ancho que el lo que está dando el 2 y el
cuatro, en este caso el que corresponderían los ojos. Si son medianos, el tercer quinto es proporcional, como lo vemos aquí, al resto de los quintos. Y si son grandes, entonces estamos hablando de que el tercer quinto es más corto que el resto. En cuanto a las formas, nosotros vamos a poderlos ver en función de la vista frontal, la altura del ojo, podemos ver los rasgados, que son los que se denominan a veces achinados, y presentan una forma alargada, como en el caso de los asiáticos. Ovalados presentan una forma almendrada, como en el caso de los noruegos o de las personas europeas del norte. Y circulares, como este, lo vamos a encontrar particularmente en las poblaciones africanas y en otras poblaciones también europeas, particularmente las mediterráneas, y presentan una forma redonda. El color. En el caso del color de los ojos, se va a observar en vista frontal en función del color del iris, porque realmente no es el ojo completo, sino solamente el iris. Lo podemos encontrar negro o realmente el ojo negro no sería como el más apropiado, pero según la FOSIC sería catalogado como negro, pero es como un café muy oscuro. En el caso de el castaño oscuro, un castaño claro, que es más como parte de un miel, el verde, el azul y el color plomo, que sería el color gris. De los ojos denominados amarillos, entrarían en castaño claro. También, bueno, nos vamos a evaluar cuál es la distancia intermedia que vamos a encontrar entre los ojos y la vamos a observar en una vista frontal y se toma como referencia la línea sagital y el dacrión. En este caso, el dacrión es esta parte de donde está el endocantión, es el dacrión a nivel del hueso. Entonces, si están juntos, las líneas del dacrión se aproximan a las alas nasales. O sea, va a haber una coincidencia entre el dacrión y las alas nasales cuando trazas la línea. Mientras que están separados, no va a haber coincidencia, más bien el dacrión se va a ubicar más lateralizado que el ala nasal. En el caso de los párpados, nosotros vamos a observar también en vista frontal y vamos a hacer referencia al par de pliegues, o ya lo vimos cuando vimos los músculos, que estábamos hablando de que había una porción palpebral del músculo. ¿Cuál era el músculo, muchachos? ¿Cómo se llama ese músculo de los ojos? Pueden activar su micrófono para decirlo. O lo dicen por el chat. ¿Cómo se llama ese músculo? El orbital. Ajá, el músculo orbitar. En este caso, el músculo orbitario del ojo. Entonces, esta sería la porción palpebral de ese músculo, ¿verdad? Entonces, tendríamos la porción palpebral superior e inferior. Entonces, aquí vamos a tener nosotros. Que ya sabemos que la función de él es proteger al ojo, proteger el globo ocular de estímulos externos como la luz o como el calor, o cualquier otro elemento que pueda afectarlo. Como cuando, por ejemplo, hace mucho viento y hay partículas allí, el ojo instantáneamente lo que hace es que la porción palpebral se cierra para evitar que ingrese algún tipo de elemento que pueda dañar precisamente el globo ocular. En este caso podemos tener párpados inferiores abultados o párpados superiores abultados o párpados, cuando hablamos de párpados inferiores abultados, nos estamos refiriendo a párpados inferiores cuando le salen bolsas o tiene bolsas de forma permanente o párpados superiores caídos cuando están también, estamos viéndolo de forma que en vez de mantenerse en su posición inicial, lo que hace es que se cae, se baja. Ahora vamos con la nariz. En el caso de la nariz, lo ubicamos en el segundo tercio facial o en el tercio medio y tiene una estructura ósea que ya vimos, que está conformada por dos huesos que tienen cuatro bordes, unos bordes superiores. Los bordes superiores tienen compromiso anatómico con el frontal
mientras que los bordes mediales con ellos mismos y los bordes laterales con el maxilar, en este caso con los maxilares de cada lado, mientras que cuando estamos hablando del borde inferior es un borde libre que solamente tiene un compromiso anatómico con el cartílago, con el grupo de cartílagos que forman la nariz, tanto los cartílagos duros como los blandos. Pero desde el punto de vista morfológico, o sea, cuando lo vemos con piel, vamos a tener varias partes. La raíz nasal, se corresponde precisamente a un punto antropométrico que vamos a colocar allí, que es el nasion, y corresponde desde el punto de vista óseo a lo que es el punto de unión entre la sutura nasofrontal y las suturas internasales a nivel superior. Cuando bajamos de esa raíz nasal, nos vamos hacia el dorso nasal o el lomo, que llega hasta la parte superior de la punta del dorso. Punta del dorso, punta de la nariz. Luego, más abajo, vamos a encontrar la base nasal, que está condicionada por otro punto, que es el subnasal. Que vean que esos puntos antropométricos los utilizamos mucho para referenciar. Y luego, a los laterales, nosotros vamos a tener lo que serían la base nasal es completa, pero comienza desde la parte media hacia los laterales, hacia los alares. Vamos a observar luego las alas nasales, que son esas estructuras carnosas que tenemos en las laterales y que cubren precisamente o son las paredes o las paredes laterales de las fosas nasales, o sea, de los orificios nasales. Y vamos a tener también la columna, véanla aquí, la columna nasal, que está relacionada precisamente con esa porción de carne que en la parte de la base va a separar o va a ser la base del tabique, va a separar precisamente los dos orificios. Entonces nosotros vamos a tener otra vez desde un criterio cualitativo, o sea, referencial, vamos a observar la altura de la nariz y vamos a observarla en forma de vista frontal y lateral, y tomamos como referencia la línea horizontal del nasion y del subnasal. Recuerden, nasion, la raíz nasal arriba, y subnasal debajo, la base de la nariz. Si observamos que son pequeñas, una nariz pequeña es menor a la tercera parte del total del rostro. Pero nos medimos de aquí a aquí en la fotografía, en la fotografía o en el video, medimos de aquí a aquí y medimos desde el trigión hasta el natio y sacamos la cuenta. ¿Cuánto representa esta altura con respecto a toda la cara? En el caso de la mediana, ¿cuánto representa esta? O sea, tendría que ser en el caso de la pequeña, menor a la tercera parte, o sea, menor al 33,33% de todo el rostro, de la altura fisionómica del rostro. En este caso, en el caso de la mediana, nosotros no vamos a hacer sino lo mismo, o sea, vamos a establecer lo mismo, pero aquí vamos a encontrar que la nariz va a ser igual a la tercera parte del total, o sea, va a acercarse al 33,33%, mientras que la grande va a ser mayor a la tercera parte del total del rostro, es decir, va a estar por encima del 33,33%. En cuanto a la anchura, nosotros vamos a observarla también de vista frontal y vamos a tomar como referencia la línea vertical del dacrio. Ya sabemos el dacrio aquí en el endocantium. Vamos a tomar como si son angostas, las alas nasales, como vemos aquí, no sobrepasan las líneas del dacrio. Mientras si son medianas, las alas nasales se posicionan sobre las líneas del dacrio, o sea, van a coincidir. Y si son gruesas, las alas nasales sobrepasan las líneas del dacrio. Ahora, vamos con respecto a la forma. La forma general de la nariz corresponde, y la vamos a una vista lateral, siempre lateral, y se toma como referencia la morfología del dorso nasal o del lomo. Podemos tener las rectas, sinuosas, cóncavas, convexas y aguileñas. En el caso de las rectas, el dorso nasal se mantiene recto en su proyección. En el caso de las sinuosas, el dorso nasal presenta desniveles, vean que es como una S,
sea, presenta desniveles en la proyección, como una desitálica, las cóncavas, el loco nasal presenta una depresión en su proyección, mientras que la convexa, el loco nasal presenta un realce de su proyección, o sea, como pico del loro, y las aguileñas, el dorso nasal se encorva completamente, como en el caso de las comunidades, muchas comunidades indígenas. Adicional a esto, nosotros vamos también a considerar a estos efectos una lo que sería el establecimiento también de la lo que sería la raíz nasal. Y la raíz nasal, nosotros vamos a observar cómo se puede presentar de diferentes formas esta raíz nasal. Pero lo vamos a poder observar que se presenta recta, porque se mantiene recta en su proyección, como en esta, o presenta una concavidad, allí una depresión en su proyección, o una convexidad. O sea, dependiendo de esto, la vamos a diferenciar. En cuanto a la proyección de la punta, aquí es la punta solamente lo que vamos a evaluar, se observa de forma lateral también, de vista lateral y de frontal, y la proyección de la punta de esa nariz puede ser ascendente, recta o descendente. Si son ascendentes, la punta de la nariz se proyecta hacia arriba. Si son rectas, la punta de la nariz se mantiene a nivel, y si son descendentes, la punta de la nariz está hacia abajo. Nosotros también vamos a evaluar las ventanas o los orificios nasales y lo vamos a observar en vista basal, o sea, desde abajo. Estos orificios nasales pueden presentarse de forma angosta, de forma mediana o de forma ancha. En el caso de la forma angosta, los orificios nasales son de forma ovoidal levantado, o sea, tienen una forma ovoide, pero están levantados. Si son medianas, los orificios nasales son de forma redonda y si son anchas, los orificios nasales son de forma ovoidal echado, es decir, ovoidal transversalizado, o sea, de un lado hacia el otro en vez de adelante hacia atrás. Ahora, para evaluar los pómulos, están los pómulos acá. Entonces, nosotros los pómulos, recordemos que corresponden al hueso cigomático en el hueso y está ubicado debajo de los ojos, situado en la parte más externa de la cara. Este es un segmento que es duro, o sea, no nos tocamos y puede ser muy eyectado o no, y sobresaliente que se une hacia atrás con el proceso cigomático del hueso temporal. Es decir, se une para conformar ese proceso cigomático. La prominencia se observa en vista frontal y también lateral y se toma como referencia la línea vertical del ectoconquio, es decir, del punto antropométrico del rabillo del ojo. Entonces, nosotros vamos a tener acá que pueden ser poco prominentes o prominentes, que es lo mismo que poco eyectados o eyectados. Los poco prominentes, en esto, la región cigomática no sobresale y se mantiene próximo a esa línea vertical del ectoconquio, mientras que los que son prominentes, esa región cigomática sobresale y se mantiene distante a lo que sería, o sea, vean que se va hacia los lados, a la línea vertical del ectoconquio. Esto es más común, por ejemplo, el poco prominente que lo vemos en grupos africanos o en grupos también incluso europeos en algunos casos, particularmente los del norte, y esto lo vemos más en el caso de los grupos asiáticos y nativoamericanos. En el caso de la boca, nosotros vamos a registrar aquí cinco secciones, cinco regiones. Una pared anterior que corresponde a los labios, las paredes laterales que corresponden a las mejillas, la pared inferior que corresponde a la lengua, la pared superior al paladar y la pared posterior que comunica la boca con la faringe, es decir, la orofaringe. Pero la orofaringe realmente nosotros no la vamos a poder describir porque nadie va a verle la boca por dentro. Entonces, en el caso de, vamos a tener un espacio entre lo que sería el subnasal o la parte o el punto antropométrico que se encuentra en la base de la nariz y se va a proyectar un surco nasolabial o llamado también filtro nasal, filtro labial, disculpen. Vamos a encontrar a los lados de los labios las comisuras labiales y vamos a encontrar debajo el surco mentolabial. Ese surco es que puede estar
más observable o menos observable, dependiendo de la persona, y todo esto correspondería a la región bucal. En el caso de los labios, nosotros vamos a tener unas alas del labio superior, un tubérculo del labio superior, un surco medio del labio superior, que lo vemos acá, del labio inferior, que lo vemos acá, y vamos a encontrar las alas del labio inferior. En el caso de las alas del labio inferior, no van a tener tanta delimitación como las alas del labio superior, que sí tienen una delimitación más observable. Entonces vamos a empezar con el tamaño en que se presenta la boca en general. Aquí vamos a observarla en vistas frontales, si tomamos como referencia la línea vertical del dácteo otra vez, o sea, en el endosanción, entonces vamos a tener una boca pequeña donde las comisuras labiales no sobrepasan las líneas del dacrio, mientras que las medianas, las comisuras labiales, sobrepasan mínimamente las líneas del dacrio, y grande cuando las alas nasales sobrepasan ampliamente las líneas del dacrio. Aquí las tenemos. Vean que aquí se sobresale las líneas del dacrio, aquí corresponden y aquí están por dentro. O sea, más no van a sobrepasar esas líneas. En el caso de los labios, y aquí, bueno, aquí también sería importante ya de una vez referir que podemos tener nosotros unas comisuras o que la proyección precisamente de las comisuras labiales, podemos encontrar las ascendentes, si van hacia arriba, en el plano superior, rectas, si las comisuras labiales se mantienen a nivel de la línea del chelion, los puntos chelion. Son los puntos de las comisuras, son los puntos antropométricos de las comisuras, y los descendentes serían que las comisuras labiales se proyectan hacia el plano inferior, o sea, hacia abajo. Ahora, en el caso de los labios, vamos a considerarlos como la parte del rostro que cubre la dentadura. Y ahora otra vez pregunto, ¿los labios a qué músculo corresponden? Profe, ese es igual también, igual que los ojos, es el Excelente, eso ojo. mismo. Corresponde igual que en el caso de los ojos, aquí tenemos una porción, la porción tegumentosa del músculo en este caso, del músculo orbitario de los labios. O sea, es la porción tegumentosa, la porción labial. Entonces acá, así como en el caso de los ojos, los párpados o la región palpebral es la que protege al globo ocular. Al globo ocular, aquí va a proteger la dentadura. Entonces, aquí tenemos que lo dividimos en labio superior e inferior. Tenemos un borde superior del bermellón. El bermellón es el tegumento. El labio superior. Tenemos la fisura del labio, que es básicamente la línea de unión de los dos labios. El labio superior y el borde inferior del bermellón. El bermellón es todo. Toda la porción tegumentosa de este músculo. Tenemos el labio superior, la fisura de la boca y el labio inferior. Entonces aquí nosotros vamos a poder también diferenciar si tenemos, según la forma, vamos a observar desde una vista frontal y lateral también cuál es la carnosidad de esos labios superiores e inferiores. Y podemos encontrarlos delgados. ¿Por qué? Porque los labios delgados corresponden a que un labio superior e inferior, ambos son finos, como en este caso, que lo vemos acá. Entonces, no, además de los delgados, vamos a encontrarlos también medianos, porque el labio superior e inferior son regulares entre sí, mixtos, cuando el labio superior es delgado y el labio inferior es grueso, o al revés. El labio superior es grueso y el labio inferior es delgado. Entonces, vamos a tener también labios gruesos donde el labio superior e inferior son voluminosos. Pero también vamos a considerar la proyección del labio. Y se va a observar en vista lateral y se toma como referencia la línea del plano facial. Podemos conseguirlos aquí entonces. Nosotros vamos a poder conseguir algunos labios que son hundidos. Estos son labios ubicados entre la línea del plano facial, como esta, vean que casi ni se ven estos labios,
rectos, como en este caso, que los labios están ubicados sobre la línea del plano facial, y prominentes, que son más salientes, más proyectados, donde los labios ubicados no corresponden al plano facial, sino que más bien se exceden de ese plano facial. Ahora vamos con el mentón. En el mentón ya sabemos que es esta parte de la cara que está situada debajo de la zona labial de la región bucal y por encima de la región suprahioidea, que está por encima del hioides. Y aquí es donde esta región suprahioidea, precisamente es donde comienza el cuello. Este segmento está comprendido por la sínfisis mentoniana de la mandíbula, o sea, todo esto donde se ubica la borla mentoniana. Vamos a tener, por ejemplo, recordando que el ángulo de la mandíbula está aquí, que es el ángulo gonial. Luego vamos a tener la rama ascendente que se encuentra acá. Luego el cuerpo y llegamos a la región mentoniana. En la región mentoniana, bueno, tenemos el mentón, aquí va a estar la sínfisis mentoniana. Y aquí recuerden que tenemos unos músculos como el cuadratis mentis y el músculo mentoniano que se va a considerar aquí, va a conformar precisamente la borla mentoniana, que es esta, como esta carnosidad que tenemos allí. Entonces nosotros vamos a tener varias formas del mentón. Nosotros lo vamos a hacer de vista frontal, también tomando como referencia la figura geométrica. Vamos a tener a veces que personas tienen un mentón rectangular que se proyecta una forma de rectángulo, como en este, o tienen una forma circular donde se muestra precisamente una forma oval o redonda. Tenemos una forma cuadrangular donde se muestra precisamente una forma de cuadrado y una forma partida, donde el mentón presenta una depresión, que lo vemos aquí, por donde va a atravesar la línea media sagital, o sea, en el medio. Antes de esto, nos vamos a tener también, en el caso de la proyección del mentón, pueden ser hundidos, como vimos en la anterior, que están retraídos, podemos ver los rectos, que se corresponden a la línea facial. Y vamos a ponerlos tener prominentes o proyectados que están por encima de esa línea facial. Entonces, ya hasta aquí nosotros pudiéramos hacer una descripción general del rostro. Nos faltaría nada más el cuello, que también lo vamos a anexar a pesar que no forma parte del rostro, para empezar a describir. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio anterior, pues ya no con el tercio superior, sino con todo el rostro. Entonces acá vamos a ir, todos nos vamos a escribir todo, yo voy a señalar, vamos a colocar desde este señor, va a ser el 1, 2, 3 y 4. Entonces, como son 13 los que están aquí, entonces Astrid, Carlos y Constanza van a escribir al número 1, a este. Mientras que Edilberto, Francisco y Germán describen a esta chica, o sea, lo van a hacer individual, pero o sea, no tienen que ser en grupo, pero ya saben cuál es el que les corresponde. Hernán, Jacqueline y Javier van a describir a este compañero, a este muchacho. Y Katherine, Keren, María Cristina y Michelle van a describir a esta última muchacha. Chévere. Ok, chévere. Entonces vamos a tener 10 minutos para describirlo ya ahora completito. Claro, recuerden que no hay cosas que no vamos a poder ver porque no están laterales, están frontales nada más. Solamente lo que puedan ver, solamente lo que puedan describir.
Bueno, ya han pasado los 10 minutos. Vamos a comenzar con Carlos. Carlos, Carlos. Carlos. Creo que el micrófono a Carlos no le funciona. Entonces escríbelo por el chat. Ajá, sí. Carlos coloca que creo que tiene algo, que cree que tiene algo con el micrófono. Un problema. Mientras tanto, mientras él escribe la descripción, que después yo voy a leer, y bueno, lo podemos leer todos de forma general, Constanza nos va a dar su descripción. ¿Comienzo con la mía? Sí. Ya. Bueno, el sujeto tiene cabello corto y castaño. Tiene un rostro de forma pentagonal, una frente de altura mediana y ancha, cejas oblicuas descendentes y pobladas, y ojos grandes. Hasta ahí no me llegué, me faltó tiempo. Chévere, tranquila. Edilberto. Hola, profesor, buenas tardes, buenas Buenas noches, tardes, perdón. buenas noches. Bueno, por parte del grupo, era la dama, ¿no? La dama rubia. Sí, correcto. El color de piel es claro. En el cabello tenemos forma de inserción circular, disótrico. Longitud mediana, color castaño claro, densidad abundante, distribución partido, o sea, en el medio, sobre la línea coronal, sagital, perdón. Ahí está. Ajá. No hay alopecia, la clase es natural. En el rostro, bueno, tenemos una leve sonrisa ahí, podemos. Aunque no se debe de inferir, pues parece más un oval por las principales características en la parte superior, oval clase 2. En la frente es cuadrada, en la altura es mediana, en la anchura es ancha, el contorno pues no se puede ver. Las cejas son oblicuas ascendentes, si lo vemos bien, tenemos una parte de inclinación en la parte interna del el inicio de las cejas, la densidad semipobladas de lo que puedo ver en la imagen, proyección de la cola descendente, distancia intermedia separadas, tomando en cuenta los alares. En los ojos, pues son verde claro, según la imagen. El tamaño es mediano, la forma es ovalada. Distancia intermedia juntos. Los párpados, el párpado superior es abultado. La nariz, perdón, esto creo que parece una platirrina. Bueno, ahí me iba quedando, profesor. Una forma, no la tenemos de frente, lateral. Eso. La raíz tampoco. La proyección de la punta tampoco la podemos observar ahí bien. Las ventanas no son anchas, pero son angostas. La boca es, bueno, tiene una sonrisa, así es que pues dificultaría un poco su igual con los labios. La comisura Exacto, porque se estiran. bueno, para ver su proyección, tampoco, pues ahí se marcarían como ascendentes. Los labios tampoco.
Pómulos sobresalientes, el mentón, bueno, tiene una, como mencionaba, una leve sonrisa, parece más oval o circular, mejor dicho. Y las orejas deja ver poco, así es que más que todo se ven los lóbulos, parecen unos lóbulos pequeños. Eso. Sí, Excelente. y el cuello es delgado y es alto. No tiene barba ni bigote. Ok. Igual, progresivamente lo vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a hacer una solo de orejas, para que escribamos orejas, y luego orejas cuando no las tengamos en toda la disposición, como en este caso. Que ahí las vamos a separar las imágenes para que las podamos amplificar. Chévere. Francisco. Profesor, por la tercera imagen. Bueno, le tocaba a Francisco primero. ¿Es del mismo grupo, profe? No, no importa, pero son personas distintas. A veces podemos llegar a conclusiones distintas. Francisco, ¿cómo lo describes a la chica? Germán. Bueno, ok, Francisco anda manejando. Ok. Hernán, dale. Te corresponde. Voy con la tercera, Cacho. profe. Ajá. Sí. El cabello es negro, lacio. Línea de inserción del cabello recta. Frente es mediana y rectangular. Ojos medianos de color café. Línea de las orejas marcadas. La nariz de la presenta se observa pequeña. Las alas nasales medianas. Labios mixtos. El color de piel número 3 sería un oso trigueño. Aquí con el tema de lo que es las cejas, curvilíneas con punta hacia abajo, lo que tiene que ver también con el tema de los labios, podría decir que es mixto. Aquí le veo el tema de lo que tiene que ver de la barbilla, las cejas copadas, los pómulos sobresalientes. Fue lo que pudo observar ahí de la figura. Él presenta lo que es una sonrisa completa, así que no se aprecia lo que son el tema de las orejas. Exacto. Javier. ¿Qué hay, prof? Prof, yo lo describí con Hernán, lo hicimos el trabajo juntos, lo escribimos la misma imagen a la vez. Yo, o sea, Ah. todo lo que dijo Hernán, estoy de acuerdo con lo que él dijo. Okay, chévere. Está bien. Katherine. Buenas noches. Buenas noches. Fémina, color de piel. A ver, a ver. Bueno, puse línea de cabello oval, cabela moderada, implantación del cabello aparentemente simétrica, cejas pobladas, anguladas. Cabello color café, nariz mediana, ojos rasgados, color negro, labios medianos y forma de la cabeza. Estoy con la duda de que es entre la 4 y la 1. Okay. Chévere. ¿Quieren?
Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, yo la describí en un fototipo entre la 3 y la número 4. El cabello lisótrico, color negro, abundante, largo, aparente recorrido curvo, la frente mediana, cejas semipobladas, arqueadas ascendentes, los ojos rasgados, medianos, de color castaño oscuro, los pómulos prominentes. Estoy en la duda si prominentes o poco prominentes. Prominente. Ok, gracias, profesor. La nariz la vi recta, con ventanas medianas, los labios medianos, el mentón estaba así entre rectangular o cuadrangular. Y la forma de la cara la clasifiqué en la forma 4, redonda. Redonda, excelente. Excelente. María Cristina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es una fémina de test tipo 4, rostro redondo, la frente es de ancho medio, altura media, con una línea circular, el cabello lacio negro, abundante, con dirección ligeramente a la izquierda, cejas oblicuas ascendentes, pobladas, de color castaño oscuro. Ojos medianos, rasgados, de color café muy oscuro, párpados superior abultados. Nariz pequeña, de alas anchas, ventanas medias, pómulos prominentes, mejillas anchas, mentón circular. La boca es pequeña, labios medianos, comisura ascendente, con una sonrisa amplia abierta. Puse que la boca es pequeña, porque a pesar de que está sonriendo, las comisuras no logran llegar a la línea media de los ojos. Así que la consideré pequeña. Okay. Michelle. Buenas noches. Buenas noches. Yo la coloqué en color de piel o fototipo 4, cabello lisótrico largo, partido a los lados, color negro. No presenta alopecia, inserción del cabello circular. Frente media, ojos negros, pequeños, rasgados y puse separados, cejas definidas, arqueadas y pobladas, forma del rostro sí puse elíptica, nariz de altura pequeña, de anchura puse mediana, mentón circular y pómulos prominentes. Ok. Excelente. Ahora, vamos a tener un trabajo para la casa con ustedes mismos. Es decir, usted se va a tomar una fotografía digital con su teléfono frontal o se la toma a alguien. Y vamos a hacer esto mismo, lo vamos a hacer consigo mismo. Es decir, usted en esa fotografía, usted la mete en un PowerPoint. No hay mucho problema con eso. Traza las líneas. Dividimos el rostro en tercios y quintos. En tercios, ya sabemos, en superior e inferior. Y en quintos de un lado al otro. Igual yo le voy a pasar esta presentación a ustedes. Ahora se las descargo y se las paso por el grupo para que puedan guiarse. Porque es mucho más sencillo guiarse así que a ciegas. O sea, solamente recordando, va a ser mucho más sencillo. Y vamos, cada uno en su casa, vamos a describir, o vamos a volver a describir estos cuatro, cada quien, estos otros cuatro y estos otros tres. O sea, esa va a ser nuestra asignación. ¿Por qué? Porque nosotros acá, dado que aquí tenemos dos países, tenemos. Por un lado, Panamá, que son la mayoría, y Chile, que son dos personas de Chile. Entonces, ¿qué vamos a construir acá? O sea, por lo menos para este primer módulo, no nos interesa
construir al final de este primer y entre el primer y segundo módulo, construir una base de datos primigenia que nos permita generar las frecuencias de los rasgos morfológicos. Entonces, para ello nos vamos a utilizar la guía de la AFOXI. Yo solo les voy a mandar la guía de la AFOXI. Esta es la Asociación de Antropología Forense para la identificación a través de imágenes. Yo tengo mis reservas con algunas cosas de la AFOXI, pero desde el punto de vista general es la que está más sistematizada hasta los momentos. Entonces vamos a trabajar en función de eso. Vamos a hacer, en el caso de ustedes que ya tienen también experiencia, vamos a hacer también un análisis crítico de esa guía. Pero es la única que está sistematizada. Entonces, es la que hasta los momentos quizás no la podríamos tener como referencia a nivel internacional. Porque el otro es el libro de Juan Coma, el Manual de Antropología Física, que es de los años 60. Entonces, de los años 60 a esta que es de este siglo, bueno, hay bastante. Hay unos detalles que después, bueno, vamos a discutir en la clase que viene, los detalles de esa guía de las categorizaciones que realizan y que pudiéramos nosotros contribuir a su mejora, obviamente. Entonces la idea es que nosotros tomemos en función metodológicamente la guía de la AFOXI para nosotros diseñar una base de datos que nos permita establecer por lo menos frecuencias poblacionales. Entiendo acá que en el caso de los muchachos de Chile, que es Constanza, y creo que la otra persona no está. Constanza, ¿quién es la otra persona que está de Chile? Acá en el curso de morfología facial, Creo que es un muchacho, ¿verdad? Yo sé que hay un muchacho de Chile. Bueno. Constanza, ¿de qué parte de Chile eres tú? Constanza, se le fue el micrófono. ¿me escuché? ¿Se escuchó? Ahora te escucha. ¿De Ahora qué sí. parte de Chile eres tú? De Santiago. De Santiago. Por lo menos, las personas de Santiago, hay un morfotipo generalizado. Porque la población chilena en general varía entre un componente europeo bastante acentuado, pero algunos rasgos que no tienen que ver con la coloración de la piel que están asociados a grupos indígenas. Entonces vamos a ver rasgos entre los rasgos europeos a rasgos indígenas, con la mayoría y la proporción de personas que son más oscuras. Generalmente son migrantes, no son oriundos de allá. Como es lo mismo que pasa en el caso de Argentina. Entonces, claro, las características que vamos a ver en el caso de los datos que tome Constanza van a ser diferentes a los que podemos ver en Panamá, dependiendo de la zona de Panamá. En el caso de los de Panamá ahora, ¿de qué parte de Panamá son cada uno de ustedes? Carlos, ¿de qué parte de Panamá? Cocle, dice Carlos. Pero vamos a aprovechar para leer la descripción que hace Carlos. Dice masculino, tipo de piel fototipo 2, de cabello de color café, rizótrico, corto, con implantación asimétrica, con una frente baja, rectangular y con una glabela moderada. Sus cejas oblicuas ascendentes, de pilosidad. Ahí sí vamos a hacer una observación, porque no son oblicuas ascendentes, son oblicuas descendentes. Recuerda que lo que vas a medir es la cola contra la cabeza. En este caso la cabeza está más alta que la cola. De pilosidad. Abundante, ojos medianos, ligeramente separados, nariz, altura mediana, de anchura mediana, base horizontal según se observa, surcos nasolinianos marcados por su ligera sonrisa, pómulos poco prominentes, boca mediana con sonrisa,
labios mixtos, barba abundante, el mentón de apariencia ovalada, cubierto por la barba abundante. Excelente, claro. Entonces, ajá. Carlos es de Cocle. Bueno, yo no conozco de verdad la geografía de Panamá, pero es Cocle. Ajá. Edilberto, ¿de qué parte de Panamá eres? Bueno, yo soy de Coclé, pero estoy en Ciudad de Panamá, señor. Ok, o sea, resides actualmente en Ciudad de Panamá. Sí, lo que conocen como Panamá Oeste. No estoy en la misma capital. Ok. Estoy, viajo solamente. Ok. ¿Francisco? Pero Francisco todavía está conduciendo. Creo, pero no sé, no sé si usted sabe de Francisco. Francisco, ¿de Panamá? Ciudad de Panamá. Ok, Germán. Germán, ¿dónde reside? Es oriundo de Darién, pero reside en Panamá. En Ciudad de Panamá también. Darién está es frontera con Colombia. Ok, así es donde está la selva. Pero ¿y dónde vive? ¿En qué parte de Panamá? Panamá Oeste. Ok. Hernán. Bueno, profesor, yo soy de Panamá Oeste, pero resido en Coclé. Ok. O sea que tenemos dos zonas aquí. Javier. Yo soy de Panamá, pero resido en Herrera, que está a 3 horas y media de la capital de Panamá. Ok, tenemos entre tres zonas. Catherine. Yo soy de Santiago de Veraguas. Vivo Ok. y nací en Santiago. Ok. Karen. Yo nací y vivo acá en Ciudad de Panamá. Ok. María Cristina. De Coclé también. Okay. Michelle. Vivo y resido en la ciudad de Panamá, la capital. Okay, o sea que entonces tendríamos Coclé, Herrera, la ciudad de Panamá como tal, Panamá Oeste y me falta una, Santiago, ¿no? O sea, cinco zonas tendríamos. Pero tendríamos cinco zonas, por lo tanto, estas cinco zonas las podríamos cubrir en cuanto a la población, para describirlas desde el punto de vista morfofacial. Entonces, en cada una, lo que vamos a hacer, vamos a buscar 100 personas en cada una. Pero claro, vamos a primero, no todavía, o sea, traten de ubicar 100 personas de las cinco zonas y se la pueden dividir. Por ejemplo, si tenemos dos personas de Ciudad de Panamá, acá, entonces, obvio que son 50 y 50. Y hacen y vamos a hacer el informe juntos. Esas dos personas. Si son de Coclé, las de Coclé todos, las dos, tres personas juntos. Entonces se divide en la cantidad de personas. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con un ejercicio metodológico que nos va a ayudar o va a ayudar a que el curso no simplemente sirva para establecer las categorías específicas a nivel morfológico, sino que podamos brindar un aporte desde el punto de vista de la estadística de frecuencias, dependiendo del tipo de población que tengamos en cada uno de los espacios en el caso de Panamá y de Chile. Y vamos a ver aquí después diferencias entre ellos. Entonces yo les voy a hacer una planilla, que es la que vamos a utilizar para eso, para esos efectos, para ir levantando la data. Y esos mismos datos son los que vamos a utilizar después, desde el punto de vista morfométrico y desde el punto de vista estadístico, para hacer los análisis estadísticos, no solamente para la identificación individual, sino para la base de datos que nos permite ubicar o nos permite por lo menos saber que las personas oriundas, no sé, de Ciudad de Panamá, tienen unas características morfotípicas bien específicas que las diferencias de las de Coclé. Por ejemplo, acá en Colombia,
En Colombia, las personas de la costa tienen unas características particulares que los diferencian, por lo menos, de los rolos en Bogotá, o de los de Cali. En la misma ciudad de Cali hay diferencias dependiendo de dónde vivas por los componentes poblacionales, las afinidades poblacionales de cada quien. Por ejemplo, si vives hacia el centro o hacia lo que sería el este, es donde viven las personas que son más oscuras, las personas que tienen un componente más africano, o sea, son afrodescendientes, que aquí le llaman afrocolombianos. Mientras que en el caso del oeste y del norte vive la gente que es más blanca, generalmente es muy blanca, son descendientes de europeos que llegaron a Colombia, inclusive muchos son fundadores descendientes de fundadores de ciudades de acá. Entonces vamos a ver una diferencia en cuanto a la coloración de piel, la forma de la nariz, los diferentes elementos de las orejas. Las frecuencias son distintas a las que podemos ver, por lo menos a la otra zona. Y en Venezuela también pasa lo mismo. En Venezuela hay zonas donde están ubicadas como que las familias que son afro-venezolanas o afrodescendientes. Y en las zonas donde hay personas más con componentes españoles. O, por ejemplo, tenemos la colonia Tovar, que son los descendientes de los alemanes. Entonces, claro, tienen unos morfotipos bien específicos y que nos van a ayudar a ubicar probablemente, o por lo menos generar algunas exclusiones superficiales o generales de personas o inclusiones en ciertos grupos poblacionales, que quizás es lo que dentro del área de morfología facial forense es como un reto, porque si bien tenemos las posibilidades de hacer identificaciones individuales, a la hora de que son grupos grandes, va a ser mucho más complicado porque no tenemos bases poblacionales referenciales. Y esto creo que puede ser una oportunidad para nosotros comenzar eso. O sea, comenzar bajo un criterio de uniformidad y poder hacer comparaciones incluso con todo este tema de los migrantes. Creo que nos ayudaría muchísimo. Entonces, bueno, yo les voy a mandar esta presentación para que hagamos el ejercicio práctico con estas personas que están aquí. Con estas son 15 personas. Les voy a colocar el numerito de todas maneras, para que cada uno lo haga en esta semana. Y cuando vengamos la semana que viene, la primera clase, ustedes van a tener la guía. Yo ahorita se las mando, yo la tengo aquí descargada. Y en función de esa guía, vamos a trabajar. Pero como yo les digo, hay unos detalles en esta guía con algunas clasificaciones que podemos discutir después. Y quería también preguntarles, por ejemplo, en el caso de ustedes en Panamá, ¿cuál es la guía de referencia que utilizan para tener un criterio de uniformidad, por lo menos en todas las áreas de morfología facial? Era una pregunta. Sí, mire, profesor, buenas noches. Sí. Relativamente nosotros sí presentamos o teníamos unas guías, era el procedimiento interno del tiempo de licitar. Con esas guías hemos trabajado, se ha trabajado por mucho tiempo. Yo soy de lo que pienso que ya en este momento nosotros ya deberíamos hacer una actualización. Creo y pienso que los muchachos en Panamá ya han trabajado en alguna actualización, ¿no? A lo mejor están trabajando en alguna actualización en base a eso, pero sí, la base era de licitar cuando daban las instrucciones del tiempo de cuando existía la Policía Técnica Rusa. Okay. Bueno, entonces también podemos, dentro del curso, podemos trabajar en la actualización o una propuesta de actualización de esa guía que ustedes ya tienen allí. Queda examinarla y entonces debes hacer la propuesta. Yo creo que le podríamos sacar como la punta de ese lápiz. Si ya ustedes tienen allí, bueno, actualizarla en función de los criterios, discutir la guía que ustedes tenían con la guía que tiene, con la guía que de la Foxy, y ver, bueno,
¿Cuáles ventajas trae una y cuáles ventajas todavía conserva la otra? Porque yo pienso que eso, obviamente, todas las guías, todas los criterios de uniformidad siempre pueden mejorarse y optimizarse en función de las necesidades y las exigencias actuales. Pero, claro, hay cosas que sí, siguen teniendo mucho valor desde el punto de vista identificativo. Entonces, lo que hay que mirarlo con un ojo crítico, de forma tal de hablar con precisamente, como decía Hernán, de actualización. O sea, porque realmente la modificación representa es la contextualización de esa guía a lo que ya sabemos en la actualidad, como todos la hacen. Entonces, no tiene nada de malo eso. Y bueno, nosotros lo hicimos en Venezuela, en el Ministerio Público, con respecto a la antropometría. Específicamente también incluyendo la antropometría espacial forense. Ahora lo hicimos en Venezuela, bueno, y fue una discusión ardua, porque había medidas que no tenían sentido de tomar a los efectos de comparar, por el tipo de material que teníamos para comparar. Entonces, bueno, en función de eso, podemos trabajar. Constanza, en el caso de Chile, tienen una guía como tal para todo Chile de No, no referencia. tenemos una para todo Chile. Tenemos, bueno, yo trabajo con carabineros, tenemos una guía propia que elaboramos como equipo. Ok, en función de la necesidad que no había, ¿verdad? Me imagino. Claro. Chévere. Ok. Bueno, entonces también podemos ver la guía de carabineros también. La vamos a observar acá. Para que, claro, la idea es precisamente que podamos tener varios referentes. Igual yo les voy a pasar el libro base de todas estas guías, que es el de Juan Comas, que es el de México. Ese libro, como que está en todos lados. Se lo voy a pasar en digital. Y vamos a poder ver también, porque, por ejemplo, en Juan Comas todavía se hablaba de una oreja tipo macaco, que era porque tenía un tubérculo de Darwin. Pero se denominaba macaco en ese momento. Ya obviamente ya uno no, esos términos ya no son utilizables, pero sí es necesario porque hay muchas personas, bueno, no hay muchas, pero sí hay personas a veces que aparecen con esta característica, y es necesario que nosotros, que tenga una denominación específica, que no sea oreja de macaco. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio, uno solo. Vamos a caracterizar todos a este muchacho de acá. Le vamos a ir caracterizando, pero sobre la marcha. Vamos primero con Carlos. Carlos, que nos lo escriba. Y vamos sobre la marcha. Yo sé que esto genera presión, pero vamos sobre la marcha. Constanza, descríbenos a este muchacho. Nada más lo que veas de forma general, sin estresarte tampoco. Relajado. Aquí estamos relajados. ¿Ahora lo escribo? Sí, ahora. ¿Ahora ya? ¿El primero? Ahora ya. Ahora ya, el primero. A ver, cabello corto, castaño, proyectado hacia la izquierda del sujeto. Chuta, a ver, el rostro, la forma del rostro. Voy a sacar mi ayuda de memoria. Tranquila. Forma del rostro, yo diría que cuadrangular. Más una frente, yo creo que de altura mediana, pero ancha. Y cejas rectas. A ver, veamos. Ojos grandes y que alguien más me ayude. Ok, ahora lo va a ayudar Edilberto. Ayuda, ayuda. Edilberto la va a ayudar. Continúa la descripción, Edilberto.
Sí, profesor, esto, como dijo la compañera, me parece que sí, la forma del facial es cuadrangular. La frente es mediana en altura, es ancha. El contorno no se puede describir. Seguimos con, bueno, ya que tenemos las orejas acá. A verlas, no se pueden ver tampoco en la diapositiva. Me voy por las cejas, si son horizontales, escasas, la cola descendente. Seguimos con la parte de los párpados, abultado el superior y el inferior. Ojos ovalados, pequeños. Ah, se me pasó en las cejas, sean separadas. Los ojos también son separados. Eso. Color de los ojos, parecen castaño claro. Pues ahí también podemos ver que los surcos inferiores suborbitarios se encuentran marcados. Ah, ok, en la frente también no está marcada la línea glabelar. La nariz es platirrina. No, es una mesorrina, me parece que está reído. Ok. Marca la boca tampoco, como pasó en el pasado, no se puede describir allí exactamente. Tiene una risa más parecida al guasón. Dientes grandes, pómulos normales, la línea de expresión en la nasogeniana pues es muy marcada, muy visible, no se sabe si es por... Es normal, habría que esperar que tenga la cara relajada. Por el momento eso, profesor. Okay, Germán. ¿Quieren? Hola, buenas. Bueno, del inicio, profe, No, lo que falta. o lo que salga. Eso, lo que falte. Okay. Bueno, el cabello es corto, castaño oscuro, liso, la frente mediana alta, las cejas escasas, separadas. La forma del rostro rectangular, la nariz mediana, los labios delgados. Ya me estoy quedando, profe. Se va a apoyar ahí, se va a apoyar María Cristina. Gracias. Disculpe, ya me confundí. ¿Por cuál vamos? ¿Por la primera o el segundo? La primera, todavía el primero. Pues no sé qué faltó. De la nariz para abajo. Bueno, la boca, así sonriendo, podríamos decir que grande porque pasa la línea media de los ojos. Las comisuras son ascendentes. El mentón es alto y esto rectangular. La barbilla, el ángulo de la barbilla es cuadrado. Las mejillas, a pesar de que está sonriendo, se ven aplanadas, se ven que no son. No, pero Ajá, las mejillas. Los pómulos son prominentes. Las orejas
están por debajo de la base de la nariz, así que podríamos decir que son largas, que son grandes. ¿Qué más? ¿Qué falta? No, yo creo que ya terminamos con él. Okay. Profe, mire que a mí me llama la atención algo con esa imagen. Ajá. Relativamente nosotros cuando el tiempo este, cuando se desarrollaban lo que es el tema del retrato hablado, y algún testigo me hacía mención sobre el cuello de una persona como la tiene este joven, con todo y que él tiene marcada una sonrisa, la estructura del mismo rostro es cuadrangular, pero si observamos bien lo que es el mismo cuello, el cuello es un cuello bastante grande, Y bastante ancho, amplio, y ancho, o ancho. sea, porque es como si fuera una continuidad del mismo, de la misma anchura de la cara, De la misma anchura de la cara, sí. que es Y yo diferente a todos siempre, los demás. sí, Generalmente, así mismo generalmente es. el cuello es más delgado que la base de la cara. Así que yo le adicionaría ese, el cuello también Claro, tiene ese es algo, particular, es una una particularidad. particularidad, sí. Exactamente. Igual que tiene una particularidad en los ojos, que hay uno que es más pequeño que el otro. Pero eso lo vamos a ver después. Después vamos a analizar eso. Chévere, excelente, excelente. Esa es la idea. De que nosotros podamos ver hasta lo más mínimo, el mayor detalle, llegar al mayor detalle. Vamos como en cualquier identificación, de los rasgos más generales a rasgos más particulares. La idea de este curso es eso. Que nosotros podamos ver, ahorita estamos viendo rasgos generales porque muchas personas pudieran tener los ojos pequeños, pudieran tener los ojos azules. Eso es un rasgo general que me permite es excluir personas e incluir algunos. Pero no me dice este es él. Conforme vamos aplicando metodologías más sensibles y obviamente la relación en conjunto me dice este es él. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, ahorita estamos viendo los rasgos cualitativos y particularmente cuando se habla de dimensiones. En rasgos cualitativos son proporcionales, como hemos visto. Es menos del tercio de la cara, es más del tercio de la cara, es casi el tercio de la cara. O sea, son proporcionalidades que nos permiten a nosotros establecer. Incluso cuando yo estudié antropología, una de mis preguntas fundamentales era esa. Yo decía, ajá, pero ¿cómo me dicen a mí que los ojos son pequeños con respecto a qué? Entonces, con respecto a la cara, ajá, pero ¿cómo? O sea, yo necesito una medida, o sea, yo necesito una referencia numérica que me permita a mí establecer cuándo es pequeño, cuándo es mediano, cuándo es grande, pues si no es subjetivo. Y entonces, si yo lo veo pequeño y otra persona lo ve mediano, entonces obviamente no vamos a poder hacer ningún contraperitaje desde el punto de vista científico. Y precisamente esa guía surgió a partir de esas discusiones, esa guía donde participaron algunos, todos los que participaron ahí son antropólogos, y esa guía que les voy a mandar. Pero hay detalles de esta guía que vamos a mejorar, obviamente. Bueno, entonces, vamos, bueno, no, ya con esta definición, yo creo que ya estamos bien. Entonces, ahora yo le voy a mandar esto para que tengan tareita para la semana, para practicar en la semana, y más porque, recordemos, en el caso de estas fotos, son más complicadas. ¿Por qué? Porque tienen sonrisa. Cuando estamos viendo a una persona que no está sonriendo, es mucho más sencillo para nosotros poder describir ciertas partes del rostro. Y por eso es que comenzábamos con la parte miológica, para saber cuáles son los músculos que están operando allí, y en función de eso podemos establecer incluso inferencias acerca, como bien hicieron algunos compañeros acá, inferencias acerca de la disposición. Después nosotros pudiéramos hacer incluso un trabajo de investigación en algún momento, no ahorita, después, por ejemplo, con personas serias, o sea, y después cuando sonríen, y en función de eso, categorizamos, mira, los labios cuando son finos y tú sonríes, se pliegan de esta manera. Pero en el caso de los labios medianos, se pliegan de esta otra forma. Las comisuras se suben o se bajan dependiendo de cuando la persona, si tiene unas comisuras bajas, descendentes, cuando se sonríen, cómo quedan. O sea, este tipo de proyectos de investigación son bien interesantes porque nos permiten brindar un aporte a este tipo de
situaciones para no hacer inferencias, sino hacer realmente una concreción, un argumento concreto de por qué es no, esta persona tiene, a pesar de que está sonriendo, tiene las comisuras descendentes. ¿Por qué? Porque las comisuras descendentes ya se ha probado, no sé, evaluamos a 1.000 personas y 1.000 personas que tenían las comisuras descendentes, cuando se sonríe se le ven rectas. Ya, pero hay un trabajo que soporta eso. Entonces, bueno, podemos trabajar en función de eso después. Chévere. Y los que estén haciendo un posgrado relacionados a criminalística y ciencia forense, bueno, aquí hay muchos temas de investigación que pueden desarrollar. Bueno, entonces yo creo que ya estamos con esto, estamos listos por la noche de hoy y nos veríamos el martes que viene. Que tengan muy buenas noches todos. Igual, Buenas gracias, profe. noches. Buenas noches. Bueno, compañero. Buenas noches, profe. Buenas noches.